Buenos días, El Salvador, martes 19 de septiembre. Estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre, así literalmente donde quiera que usted se encuentre en nuestro país, en cualquier rincón de nuestro país o fuera del país también. Gracias a aquellos que desde lejos y en una hora diferente a la nuestra acá en El Salvador están en sintonía de encuentro con Julio Villarán, aquellos que desde Australia, Suecia, España, Italia, Alemania nos sintonizan. Gracias por estar con nosotros y por supuesto para todos nuestros hermanos de Estados Unidos, Canadá también, que sintonizan frecuentemente este espacio de encuentro con Julio Vieira. Esta mañana de martes ya me acompaña en el estudio el sacerdote católico, el padre Juan Vicente Chopin, está conmigo. Yo sé que a ustedes les interesa mucho la opinión del padre Chopin para iluminar la realidad de nuestro país y por eso lo hemos invitado. Padre, gracias por estar con nosotros. Eh, mucho gusto, don Julio, también a todas las personas que nos están siguiendo por todos los medios de este canal. Y bueno, es un gusto siempre conversar, siempre y cuando pues vaya en pro de la claridad de lo que queremos como país y como sociedad. Gracias, padre. Vamos a revisar las maderas de los periódicos de esta mañana de martes 19. Vamos a ver qué dicen los periódicos. Bukele aún puede renunciar a reelección ilegal, dice el movimiento Sumar. Bukele aún puede renunciar a reelección ilegal, dice Sumar. Y ahí están, hoy están en las temporadas del maíz, están los festivales del maíz en varios lugares y ahí hay uno de ellos, ¿verdad? En muchas parroquias, en muchos eh, municipios están celebrando el festival del maíz propio estos días. Así es que así, mire, ahí está la gente haciendo su riwa, ¿verdad? Ahí están las riguas tradicionales para que se piquen nuestros hermanos allá que están lejitos. Las riguas salvadoreñas. Bukele aún puede renunciar a reelección ilegal, dice Sumar. Es la madera del colatino de esta mañana. El diario de hoy, más de 12.000 accidentes viales durante 2023. Es exagerado cuántos accidentes se dan todos los días, sobre todo con los motociclistas. También es cruel... La bajada de los chorros, qué crueldad, todos los días tremendas trabazones estuve por ahí cerca ayer, me atravesé Santa Tecla y es un caos, realmente pasa algo en los chorros y es, es tremenda la gente que viaja para esos lugares en las noches también, cuando yo y que está lloviendo, qué tremendo cómo viajar para el occidente por la vía de los chorros. Así el diario de hoy de esta mañana la prensa gráfica, sindicatos denuncian despidos ante OIT, así lo dijo también la secretaria de CITRA Salud aquí en este espacio, y han, han ido a denunciar los despidos que han hecho a sindicalistas, inclusive secretarios generales de sindicatos <coughs> en el país han sido despedidos, aunque la ley lo prohíbe. Bueno, pero así, así las cosas en nuestro país. Y la biblioteca en Ciernes, ya la biblioteca nacional que se inaugurada en el centro de San Salvador, es una obra con el apoyo de China, será inaugurado, si no me equivoco, el 26 de noviembre de este año. Así la prensa gráfica, el mundo, las remesas superarían los 8.100 millones en 2023. 8.100 millones en 2023. Muy cercano al presupuesto general de la nación, las remesas que estamos recibiendo. Y Alcaldía inaugura centro de vigilancia con 500 cámaras. Así las cosas para el mundo de esta mañana. Y el diario El Salvador dice fondos de inversión crecen 107.58 107. millones. Así, vigilancia, el presidente va a dar su discurso hoy en la ONU. Hoy, hoy se inaugura en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y el presidente Bukele hoy ha anunciado una, una cadena nacional para escuchar el discurso que él va a dar en la ONU. Así las cosas para los periódicos en esta mañana de martes 19 de septiembre. El padre Juan Vicente Chompi conmigo. Padre quería ponerle una nota eh, de una televisora nacional, canal 61, nuestra TV El Salvador desde de Usulután. Que nos regala notas tan interesantes y yo quiero poner esta nota para que platiquemos un poquito, padre, sobre la realidad de nuestro país. Veamos esta nota de nuestros colegas. El profesor Ricardo Antonio Ramos, habitante del distrito de Berlín del municipio de Usulután Norte, El Salvador, ante este medio de comunicación social, comparte su valoración sobre un año más de independencia patria y cómo el país ha venido desarrollándose. Bueno, ahorita ya estamos a la víspera de la celebración del. 202 aniversario ¿verdad? de independencia, que bueno, los liberamos del yugo de los españoles, pero al final, quizás totalmente libertad, nunca vamos a tener. Porque por lo que se ve, imagínense, la gente olvidada, las calles de los cantones olvidadas. Quiere decirte que la gente no tiene libertad de circulación porque mal estado las, carreteras, las calles. Entonces se le pide que quizás al gobierno, al ministro de Obras pública si es que le llega el mensaje para que ponga mano en las comunidades, que no solo en, la, en las ciudades, porque las comunidades lo necesitan bastante. Conoce muy bien Comunidad San Juan Loma Alta, lugar donde se le ha permitido trabajar, pero lamenta que este sector esté en total abandono, donde su red vial y las viviendas de muchos lugareños aún no vean la luz de esperanza a favor. Y en específico las rurales. En específico de las rurales porque las calles son de difícil acceso. Más que todo en el invierno. Sí. Ahora, en el caso suyo, ¿qué mensaje deja la comunidad en estos 202 años? Bueno, que sigan luchando, que así como lo han sido siempre esta comunidad trabajadora, que ellos mismos luchan por mantener siempre la comunidad activa, que lo sigan haciendo, que cuenten en el caso con nosotros como personal docentes también, ¿verdad? Que aunque sea con un granito de arena, siempre les echamos la mano. Y van a participar ustedes como comunidad educativa, tanto el 14 como el 15, tomando sí. en cuenta que el 14 es para los párvulos y el 15 es ya para las edades bastante consideradas. Sí, nosotros vamos a participar con el desfile de las bandas y las cachiporras. Y lo haremos el día de mañana, porque el 15 iremos a ver a la ciudad de Berlín. Entonces para darle descanso el 14 a los niños para que se alisten con el uniforme y todo. Pues se, se, el desfile se hará mañana. 202 años de independencia patria, que pareciera que todo es maravilloso para la población. No obstante, las mayorías populares, los descalzos y desprotegidos son evidentes en las zonas rurales. Con imágenes de Francisco Medrano informó el Ilicio Bueno, qué interesante nota. Eh, yo quiero felicitar a los colegas de Canal 61 de la Unión van y salen a la calle, van a tomar la expresión de la gente y ese es, ese es realmente un propósito del periodismo, hacer que acercar a estas grandes, a estas grandes porciones de, de nuestro país, de personas, para que muestren qué es lo que piensan, qué es lo que están viviendo. Sin palabras, padre Chopin, sobre lo que hemos visto, él mezcla tema independencia, situación de la gente, que celebramos, libertad, habla también el profesor, ahí en Berlín, sobre estos temas y dice, mire, aquí es un abandono. ¿Qué celebramos entonces? Eh, fíjese que, bueno, aquí ah, eh, 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 depende de lo que se entienda por patria, ¿verdad? Monseñor Romero tenía su propia percepción acerca de la patria. Estaba buscando, no sabía... Eh, de que iba a ir la pregunta primera pero eh, normalmente Monseñor Romero tiene su propia concepción de la patria <coughs> dice aquí encontré una pequeña cita el salvador es por naturaleza un ciudad, el salvadoreño es, es por naturaleza un ciudadano que se le lleva a donde se quiere, eso decía Monseñor Romero cuando era sacerdote basta empujarlo dice parece que no tiene voluntad propia porque cualquiera lo puede manejar Pueblos de esta clase solo necesitan un capataz y ya se subyugan. Así decía Monseñor Romero en 1962. Eh, normalmente las personas tienen una, una percepción de, de, de lo que es patria. Eh, hay, un, hay un patriotismo romántico, se le llama, que es el que normalmente se expresa, ¿verdad? el día 15 de septiembre. Y, y algunos le llaman, este Alexis de Toqueville le llama eso un patriotismo. Más monárquico, porque emula las formas monárquicas, con todo el, el desfile, toda la parafernalia que se hace el 15 de septiembre, que muchas personas no andan pensando en, en, en Alexis de Toqueville o, o en la forma monárquica cuando van en el desfile, simplemente van a divertirse. Pero la distinción histórica está: está el patriotismo más sentimental, el patriotismo, digamos, más afectivo y a eso pues Alexis de Tocqueville le llama un patriotismo monárquico y después habla de otro tipo de, de patriotismo dice él Alexis de, Alexis de Tocqueville habla de un patriotismo más republicano evidentemente él está jugando con las dos categorías del antiguo régimen y del nuevo régimen es decir de la forma monárquica y después de la forma republicana dice este segundo eh, patriotismo es menos afectivo dice es menos sentimental, pero suele ser mucho más racional, es mucho más efectivo. En el sentido de que vamos a encontrar esos dos tipos de categorías, es decir, un patriotismo romántico y un patriotismo más, más realista, más racionalista. Y eso es lo que nosotros vemos en la parafernalia. Es decir, todo el despliegue de la patria, la conmoción de los sentimientos patrios en las personas, que es legítimo, pero de inmediato, pues como decía el profesor de la... De la entrevista, pues eh, la patria empieza a verse realmente cuando ves la, la, la calle en la que ellos transitan, ¿verdad? porque eso también el territorio es la patria. Y de eso hablan incluso pues, en sus discursos oficialistas, ¿verdad? Y, y más institucionales, eh, el ejército está pues, para defender el territorio, por ejemplo. Pero es una, un asunto bastante romántico, porque el territorio pues, no es un concepto, sino que es la calle donde pasa también el, las personas. O sea que tenemos estas dos concepciones de la patria, pues una bastante eh, melancólica eh, que, que desea, pues, ser una gran patria y, y, efectivamente, en la forma sentimental y en el deseo lo es, es una gran patria, es decir, uno ama a su propia patria. Y ya viene la patria real, la histórica, donde uno efectivamente eh, contrasta, pues, si el concepto que tiene de patria es efectivamente lo que funciona en la realidad. Digamos que esas son dos cosas que se suelen dar en la percepción de la patria. Aparece el fin de semana un artículo de Cristian Villalta, el periodista Cristian Villalta aparece en la prensa gráfica, si no me equivoco, aparece y él habla sobre los desfiles. Y él precisamente, padre Chopin, habla del realce que se le da al tema de la Fuerza Armada, por ejemplo. El realce que se le da a esto y dice que después de los acuerdos de paz ningún presidente ha dejado de asistir a estos actos, porque son actos donde aparece el elemento, digamos, de la, la figura de la Fuerza Armada, eh, la entonces dice que eso como que lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, ese concepto. Cuando usted dice actos, por ejemplo, que evocan al sentimentalismo, romanticismo de la gente, que nos hacen sentir salvadoreños, decimos muchas veces, pero hay elementos que no dejan de estar ahí en la construcción de, este nuevo, de esta república de 202 años, padre. El elemento bélico, el elemento de la fuerza, el elemento de la coerción de muchas cosas. Y hoy lo vivimos fuertemente con, con este gobierno, que le da mucho realce también al elemento de la Fuerza Armada. Eh, bueno, pero no, bueno, re, realmente no es solo de este gobierno, como nosotros sabemos, es una tradición es bastante, más o menos antigua. Es decir, esto ya, ya viene, pues con las formas republicanas también, eh, se necesita un ejército, ¿verdad? Muchas veces para defender el territorio se dice, y la frase es, el ejército vivirá mientras viva la república, esa sí. es la máxima que utiliza el ejército. Eh, el problema es cuando la república está en crisis, entonces el ejército no queda justificado, no sé si me explico, cómo... El sujeto de ejército lo hacen depender de la, del sustantivo eh, república. Entonces, cuando, cuando la forma republicana entra en crisis, entra en crisis prácticamente todas las instituciones que lo conforman. Eh, el ejército es necesario cuando hay que defenderse de algo, ¿verdad? Pero si no hay nada de qué defenderse y usted puede defenderse de otros modos, no el, el, el ejército de hecho queda un poco ocioso. Así sucedió efectivamente después de de los acuerdos de paz. Como los estados depresivos de una guerra habían llegado a su punto más bajo, entonces parece que no había nada que hacer, ¿verdad? Entonces todos los combatientes, en todas las películas y series que vemos nosotros en la televisión o en las plataformas digitales, vemos que los combatientes son intensos cuando están en el combate, pero una vez que terminan los combates entran como en estados depresivos, dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, eh, todo ejército necesita una guerra para justificarse, por eso el lenguaje es bélico, es decir, eh, guerra contra la corrupción, guerra contra las pandillas eh, es el, la, la semántica de las palabras corresponden con lo que yo tengo intención de hacer. Entonces cuando hablas siempre de guerra es porque necesitas mantener ciertas instituciones activas. En este caso eh, yo diría que el tema del ejército pues es necesario en tanto en cuanto está justificado es decir una potencia mundial como Francia, eh, Italia, Estados Unidos, todos esos países tienen ejércitos fuertes, pero tienen ejércitos fuertes y muy sofisticados porque lo que tienen que defender es, es, es muy valioso, es decir, tienen unas economías pujantes y en ningún momento van a permitir que otra potencia llegue a, a, a querer pues, eh, mancillarlos. En el caso nuestro nosotros no somos potencia, ¿verdad? es decir, eh, el ejército ha sido justificado primero por el gobierno de Funes, que creo que fue que lo sacó a la calle por el tema de las pandillas. O de la violencia en general, y este gobierno que lo ha mantenido. Por tanto, no se le puede achacar a este gobierno que ellos son los que sacaron el ejército a la calle, sino que esto fue antes, antes de que él llegara. Él lo ha utilizado y lo ha magnificado, eso sí. Entonces, la, la, el tema de la parafernalia militar y los desfiles militares expresan, eso sí, la mentalidad de un pueblo. Es decir, que nosotros no hemos superado la etapa guerrerista, estamos en una etapa bélica todavía. Si a mí me gusta ver que va desfilando de, de pues, un ejército muy coordinado, muy bien uniformado, etc., quiere decir que yo me veo todavía en esa situación. Realmente hay una parte de la población, estoy seguro que no, que no nos vemos así, pues no nos alegra ver un ejército. Yo siempre digo que yo me voy a alegrar muchísimo cuando vea un ejército de, de científicos, ¿verdad? Un ejército de médicos, un ejército de, de ingenieros un ejército de matemáticos, eso sí a mí me va a llenar de mucha alegría, pero no me alegra ver las personas armadas porque el arma solo sirve para matar, no sirve para otra cosa. O sea, ante una operación delicada de corazón abierto, eh, medio millón de soldados armados no pueden hacer nada, solo pueden un grupo de especialistas poder atender la operación. No sé si me doy a, a entender, ¿verdad? Que el ejército está justificado en ciertas circunstancias. Eh, y la patria lo necesita en esas circunstancias. Pero eh, el ejército no es suficiente. Es decir, por más que tengas custodiado todo el territorio, vas a necesitar médicos, vas a necesitar profesionales de otras áreas, muchísimo más importantes eh, que un estamento militar. Pero hoy el ejército, por ejemplo, es uno de los pilares fundamentales para el gobierno con su régimen de excepción. Es uno de los pilares. El ejército está ahí, está apoyando fuertemente. <susurra> Y eh, inclusive hubo demostraciones el 15 de septiembre que hablaban sobre la, cómo contener, digamos, la, el, la protesta, cómo contener algunos, algunas personas que, que actúan delincuentes, porque pueden estar actuando. Entonces siempre tenemos en, los, en esos escenarios del 15 de septiembre Padre Chopin el elemento ejército, policía, por ejemplo. Hoy una de las cosas que más eh, destaca a la gente es el tema de la seguridad. Y, y hoy se le da realce a la, al ejército. Pero los acuerdos de paz no mostraban eso, padre Chopin. Los no, acuerdos es... mostraban otro proceso, otro camino a, a hacer más civil la, la población. Pero eso no lo estamos viendo. Bueno, pero hay que matizar porque, bueno, yo primero no, no, no tengo nada en contra del ejército en sí mismo, aparte de las violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad que pueden ser demostrables en, el, en la forma histórica. Ahí sí pues hay que, hay que investigar. Pero contra el ejército en sí mismo yo no tengo problema, porque el comandante general de las fuerzas militares no son los, los generales, sino que es el Ejecutivo. El presidente. Por tanto, la responsabilidad es del jefe de ellos, y ellos normalmente obedecen, los militares. Por consiguiente, no vamos nosotros a acusar al militar mismo, no, no, es, es, son las mentes que están detrás de ellos dándoles las órdenes los que llevan la mayor responsabilidad de la situación que, en la que hemos caído eh, ciertamente ellos obedecen y ejecutan verdad eh, ya si ellos respetan uno de los derechos humanos va sobre su conciencia y va también pues eh, sobre la legalidad verdad eh, pero el estado, un estado moderno progresista eh, intenta ocultar el ejército para su misma población no es que no lo tengan China tiene un tremendo ejército Rusia, ¿verdad? Todas las potencias tienen ejército fuertísimo, eh, pero no se lo muestran a su población, ¿me entiendes? Es decir, la población debe sentirse serena al interno del territorio. Normalmente muestran ese músculo militar hacia afuera, hacia la política exterior, cuando alguien los quiere amenazar, otro país, otra potencia, entonces sí muestran todo su músculo militar. Pero un país que no solo no tiene cómo mostrar, digamos, que es una potencia hacia afuera, y, y además este, intimida a su propia población, entonces quiere decir que hay una baja estima. O sea, hay una autocomprensión de los dirigentes políticos eh, de este país en el cual ellos se ven con baja estima. Necesitan ver esa, ese grupo de personas armadas para sentirse seguros. Cuando en realidad, una sociedad avanzada para sentirse segura no necesita el ejército en las calles, sino que tienen sistemas de seguridad muy avanzados: de, de videovigilancia, de, de lectura de rostros. Etcétera, y entonces ya no necesitan que hayan soldados porque los están vigilando de todas maneras. Pero ya, si sí necesitas que alguien te intimide, que te pare en la carretera un soldado, que te pida los documentos, cosa que no es función de ellos, este, porque sucede eh, muchas veces. Uno tiene que calmarse, no, no, no alzar la voz ni nada por el estilo, porque entonces es más complicado. Entonces, es la autocomprensión de la patria. Eh, mire, este. Monseñor Romero siempre ha tenido. Yo considero que Monseñor Romero es un auténtico patriota. Y, y tengo esa tesis, eh, por lo menos un artículo sí lo he desarrollado. Por ejemplo, él dice esto: yo le he leído esto ya aquí a ustedes. ¿Cuál patria, dice él, Monseñor Romero? ¿La que sirve en nuestros gobiernos no para mejorarla, sino para enriquecerse? ¿La de esa historia cochina de liberalismo y masonería cuyos propósitos son embrutecer al, al pueblo? Para maniobrarlo a su capricho, la de las riquezas pésimamente distribuidas en que una brutal desigualdad social hace sentirse arrimados y extraños a la inmensa mayoría de los nacidos en su propio suelo, la de los profesionales y obreros y padres de familia, etcétera, sin pizca de sentimiento de responsabilidad. Esto lo escribió él en 1962. No era ni siquiera arzobispo, era sacerdote jovencito. Y ya tenía una idea de patria bastante configurada. Más que el tema del ejército, yo diría que hay que buscar personajes como Monseñor Romero, que son los auténticos patriotas de la, de la modernidad. Es decir, que para ellos el patriotismo no es un desfile del ejército, sino que para ellos el patriotismo es tener un nivel educativo de última generación y tener una ética de la responsabilidad. Eh, cual corresponde a una persona que respeta las leyes. O sea, eso diría yo. O sea, no, no es tanto el, el tema del ejército, es que el ejército es funcional eh, en, una, en, una, en una nación y ha cometido crímenes, sin duda. Pero el problema no está de quien obedece, sino de quien da la orden. Ok, voy a hacer una pausa, padre Chopin, buen inicio. Eh, esto, este tema que toca Romero, por ejemplo, lo que usted nos está leyendo, es precisamente uno de los temas que eh, quería yo abordar en esta segunda parte y es el tema de qué hemos construido como república. 202 años de qué, qué hemos construido. Fíjese padre que hoy se inaugura en, la, en Nueva York la Asamblea de la ONU y hay como 17 grandes objetivos que se han planteado los países, los más de cientos, no sé cuántos países que asisten a, a este conclave, eh, y se han planteado 17 grandes objetivos y uno de ellos es el tema de la desigualdad. Y dice, bueno, eh, todos los países hablando del tema de desigualdad, desigualdad económica, desigualdad social. Y estos temas en el país, hoy resulta que tenemos más pobres, hemos caído con personas en, en extrema pobreza, pero hoy hemos escuchado expresiones de gente diciendo, mire, están, algún sector está comiendo dos veces al día nada más, la situación económica está desmejorada. La escolaridad baja, y eso es otro tema que la ONU también está tratando. Educación de calidad, dice, es el gran reto de los países, y en nuestro país mucha, mucho problema de escolaridad con nuestros niños, que no tienen oportunidad todavía de asistir. Tenemos otro tema que la ONU señala y que nosotros lo vivimos cotidianamente, el tema de, de la migración, por qué migra la gente, por qué se van tanta gente, tantos salvadoreños se van para Estados Unidos, todos los días, ¿qué hemos construido, padre Chopin? Yo le voy a <coughs> plantear eso, y más que todo en el tema social, ¿qué hemos construido en 202 años? Si sí, realmente le hemos apuntado bien como república, eh, nos liberamos, dicen, nos, nos quitamos las, el yugo, pero ¿qué hemos construido como país? ¿Cómo hemos llevado a nuestra gente durante todo este periodo y sobre todo en los últimos años? Hago una pausa y también quiero recordarles que tengo. Una colección de libros para todos ustedes, comenzando con La mirada de un niño en la guerra del Salvador, que es el primer libro que estamos regalando. También tengo Los Acuerdos de Paz en El Salvador, una forma ilustrativa de equipo maíz, una cortesía de equipo maíz también para ustedes. Y tengo algo, El Salvador 10 años después, es una, una recolección de fotografías, de ilustraciones del año 92 al 2002. Aquí se hizo una recopilación de muchas fotografías muy lindas sobre nuestro país y sobre los problemas que ha tenido en los últimos años. Así que para ustedes, esta colección también tengo sobre el, el, el libro de Fespat, también sobre el juicio del de coronel Inocente Orlando Montano. Eh, también lo tengo para todos ustedes vengan por su paquete hoy mándenos una foto tomen una foto del padre Chopin y nos manda la foto y al final vamos a dar un ganador y por supuesto y tenemos esto que es por cortesía de equipo Maíz también la historia del Salvador que muchos me lo han pedido pues ese libro sí está a la venta aquí en ese número pueden contactar para comprar historia del Salvador que muchos de ustedes están solicitando y es el bestseller de equipo Maíz saludo a todo el equipo Maíz que siempre está pendiente de nosotros y nos acompaña también en estas promociones. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con el padre Chopin. Ya regresa, encuentro con Julio Villagrana. Somos el agua. Aquí todo comienza con una gota. Una, mil, millones de gotas. Como millones de pasos que avanzan hacia los sueños por cumplir. Gota a gota. Se forman lagos. Risa tras risa, nacen amistades. Paso a paso, se fortalecen las familias que avanzan unidas como un río. El agua es vida y nos llena de vida. Agua las perlitas, llénate de vida en cada gota. Si buscas un transporte seguro y económico, Kevin Renta Autos es tu opción. Tenemos disponibles para ti camionetas 4x4, pick-up, minivan y sedán. Llámanos. Encuéntrenos en Facebook e Instagram como... Búscanos en nuestra página web. Su amigo Kevin aquí los espero. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso al encuentro con Julio Villagrán, el padre Juan Vicente Chopin conmigo esta mañana. Y este pase por cortesía de CRIO Health Spa. ¿Usted tiene problemas como nerviosiático, esguinces, espolón, artritis, inflamaciones postquirúrgicas, parálisis facial, estrés o necesita reducción de cicatrices? Puede consultar con CRIO Health Spa, especialistas en el cuidado de la salud, bienestar y belleza. Ubicados en calle La Mascota y Avenida Las Azaleas 915, Centro Comercial Las Azaleas Locales 8 y 9 de San Salvador. ¿Cómo comunicarse con Crío el Spa? 7866 3007. A ese número puede llamarle. Ahí está Rita pendiente de su llamada. Llámele. Dígale quiero una cita en Crio el Spa el jueves. Hay promoción. Y los días de septiembre también tenemos promoción. Ahí está, mire la independencia. Está con CRIO todo el mes de septiembre, el 10% de descuento. Y los jueves, aproveche los jueves, los jueves dice 30% de descuento en servicios individuales. Ahí están, hable al 78663007, CRIO el Spa, nuestro patrocinador. El padre Juan Vicente Chopin conmigo esta mañana de martes. Le voy a leer comentarios, padre, de la gente que está en muchos lugares. Primero saludamos a TV1 El Salvador que está retransmitiendo este espacio. Siempre ahí están nuestros amigos de TV1 El Salvador retransmitiendo, dicen, te estamos retransmitiendo al Padre Chopin. Norma Melo Robles, saludos, excelente invitado, bendiciones a la César Quintana. Buenos días desde Adelaide, South Australia Compatriotas patriotas salvadoreños, al presentador <coughs> Julio Villagrán y muy especial al Padre Juan Vicente Chopin Portillo. Saludan Juan Francisco Surio. Buenos días, don Julio, invitado, excelente invitado Padre Chopin. María Torres, saludos, don Julio, Dios lo bendiga. Seth Hood, buenos días a todos mis amigos, saludos desde Colorado, Estados Unidos. Walter Francisco Mena, está mi hermano Walter allá en Boston, en Lawrence. Saludos, Julio y padre Chopin, importante poner en el análisis la fe, los procesos históricos y la justicia que Monseñor Romero nos siga fortaleciendo. Desde Boston, Walter Francisco Mena. Por cierto, vamos a traer a a Francisco Mena Sandoval. Va a venir el, el próximo mes. Es el padre de Walter. Va a venir el próximo mes. Va a estar con nosotros. Ya les voy a contar bien la historia. ¿Se recuerdan? Va? Francisco Mena Sandoval. ¿Se recuerdan? El próximo mes va a estar con nosotros aquí en este espacio. Saludos, Walter. Eh, Jaime Ramírez Urey. Buenos días, paisanos. Saludos al excelente panelista, el padre. Chopin, un religioso comprometido con la verdad. Abrazos desde el departamento número 15. José Pineda, buenos días. Julio, su invitado. El sacerdote Vicente Chopin. La biblioteca, gracias a las relaciones bilaterales que firmó el presidente Sánchez Serén. Ah, la biblioteca que va a ser ¿no? ahora, sí. Allá por el 2019, Bukele criticaba al expresidente Serén por asistir a la asamblea de la ONU. Decía que era un despilfarro de dinero. Ahora él hace lo mismo y peor. Opinión verdadera, dice saludos. ¿Qué piensa el padre? Que en lugar de tener un partido político gobernado, tenemos un gobernando, tenemos un culto político gobernando. Esto dice la encuesta. Luz Carvajal en Berlín, una, una vez que le vendí calzado a unas escuelas en el 2013, me sorprendió la pobreza de personas que andan en Ginas, balco, gast, gastadas de las suelas. Eso es muy cierto, eso es muy cierto, Luz. Ismael Calderón, los desfiles militares ya no deben de salir. Eso es. A anular el, el militarismo, además, solo a dañar los estadios van los soldados. Por favor, suspendan ese circo. Mario Herrera, saludos desde Carrollton, Texas. Felicitaciones por su excelente programa y muy buenas entrevistas. Emerita Rodríguez, saludos, comunidad. Encuentro con Julio Villarán y su invitado, Luis Alfredo Renderos Pérez. Seamos realistas: un poeta escribió sobre mi patria llora lágrimas. Lo, escribo hace, hace, lo escribió hace muchos años. Hoy veo una realidad y mi paisano de San Vicente, valiente, espero que el régimen no lo vaya a callar o a apresar. Buenos días, qué gusto de escuchar al padre Juan Vicente Chopín y la denuncia que hace el profesor sobre las calles que desde el 2002 dice. Desde el, de, ah, que desde 202 años siguen igual en el olvido. Primero, Dios, no lo despidan por decir la verdad. Buenos días, don Julio. Me gustaría que le preguntara al padre Chopin qué claves hermenéuticas sugiere. Para que podamos interpretar la realidad presente y así asumir nuestra responsabilidad cristiana e histórica en este momento histórico, dice Walter. Juan Francisco Surio, correcto, lo que explica el padre. El ejército está en la etapa donde gastan más en maquinaria. Lo dijo que tienen medicina, no, de, no tienen medicinas hospitales, pero gastan más en el ejército. Apegado al Ejecutivo, no a favor del pueblo. Ángel Flores, buenos días, pero lo presupuestado es prioridad para las Fuerzas Armadas y no la UES. Tal vez considerar sobre lo que se prioriza en el actual gobierno. Ángel Flores de San Salvador Julio. Uno de los acuerdos de paz dice que el ejército no puede tener activos a más de 12 mil soldados. Alex Jiménez, el ejército lee la constitución, sabe muy bien que la reelección es inconstitucional. Ya verán cómo acabará el presi, dice. ¿Por qué a ningún político le interesa hablar de la seguridad vial y ya no existen las señales viales? Buenos días, don Julio. Saludos al padre Chopin. ¿Qué piensa el padre en relación que en el país nos roban recursos para Chivo wallet, el de campañas políticas, esconden información del manejo de los recursos? Ahora disolverán el, el INSAFOR y otras tantas similares y peores. Es que en El Salvador finalmente los gobiernos han logrado crear un pueblo sin alma. Salud desde San Marco. Francisco Ramírez. Excelente programa de salud desde Virginia, Estados Unidos. Necesitamos replicar este tipo de análisis con tantas, tantísima sabiduría. Y respeto. Bueno, ahí están los comentarios, padre Chopin. Son, bastante, Son ¿verdad? bastantes. Son bueno, bastantes comentarios. Bueno, las ¿sí? personas que saludan, pues también un saludo, ¿verdad? Porque yo creo que incluso, más que todos los que están fuera del país, yo viví mucho tiempo fuera del país y hay una melancolía que uno vive fuerte en el exilio. Es eh, eh, decir, uno quisiera estar por aquí, ¿verdad? Un sentimiento fuerte hacia la patria. Eh, bueno, se hablaba, voy a ver algunas. Sí, sí. ¿sí? El culto, el culto político es algo muy antiguo. Eh, ya en el términos de la relación del cristianismo con los estamentos políticos, eso se concretó en el siglo IV, entre el movimiento cristiano y el emperador, el emperador Constantino, eh, el hijo de, de Constancio Cloro, uno de los hijos. Eh, bueno, y también con el padre, ¿verdad? Pero el padre Manuel Acosta, docente de la UCA y de la Don Bosco, también tiene un libro muy interesante que lo venden ahí en la UCA, en la librería de la UCA, que se llama Culto al emperador y Pax Romana. Y él explica cómo se da la dialéctica entre el tema religioso y el tema político. Es decir, que Jesucristo no murió de muerte natural, sino que murió asesinado. Y fue bajo la, la autoría intelectual de la, de, de la cúpula religiosa judía, en su mayoría, aunque no todos. Y, el, y el, el autor material pues, es el imperio, ¿verdad? es decir, quien lo ejecuta. Entonces, siempre ha existido, esa dialéctica es incita al movimiento cristiano, o sea, un pastor, un, sacer, un pastor evangélico, un sacerdote que dice, yo no me quiero meter en política, en realidad está de una de las partes eh, al decir eso. O sea, eso no es posible, uno vive en la polis. Ya solo del, a partir del hecho de que uno vive en la ciudad, ya participa de la vida burocrática de esa ciudad. Activa o inactivamente igual participa. Por consiguiente, eh, normalmente los dirigentes cuando no tienen capacidad de gobernar secularmente una sociedad recurren al estamento religioso. O sea que cuando se ocupa el argumento eh, divino para justificar las decisiones políticas, lo que se está es reconociendo la incapacidad de gobernar un país con las propias leyes, sin necesidad de recurrir a un ser trascendente. O sea, un, un, un político, un representante de una institución política en una sociedad debe resolver los problemas a partir de las, las leyes que se le proponen, no, no necesariamente justificarlas desde un estamento divino. <coughs> Bueno, la pobreza me parece que es evidente, Julio. Estamos en una situación muy acentuada. Yo creo que usted ha planteado una pregunta y que va a volver sobre ese tema. Eh, hay un poema de, de Waldo Escobar Velado que es fascinante y es Patria Exacta. O sea, un poema muy pensado, muy sesudo de, de Waldo Escobar Velado, que ustedes pueden acceder en este momento y poner Patria Exacta de, de Waldo Escobar Velado. Y van a saber qué interesante es lo que plantea él, por supuesto, para su época, pero que puede valer también para nosotros. El lamento de una patria deficiente no es nuevo, o sea, es recurrente en nosotros porque nunca logramos estar al nivel real del, del sueño de la patria. Y, y entonces nos, nos, nos acentúan mucho el sueño, pero no la, la construcción real. Eh, y las claves hermenéuticas, solo noté las claves hermenéuticas porque me está fallando el. el, el pero aquí, aquí, claves hermenéuticas, pero era sobre algo. Supongo yo que por, de la realidad debe ser. Eh, las claves hermenéuticas para interpretar la realidad, una de ellas y la principal es el tema de la legalidad, es decir, las actuaciones de cualquier institución deben, deben estar apegadas a la ley. Si no están apegadas a la ley, aquí ya estamos generando un problema futuro que puede durar entre sí. 5, 10, hasta 25 años o una generación, si no se, si no se cuida eso. Entonces, la clave, una de las claves hermenéuticas es si se respeta o no la ley, la ley primaria, que le llaman algunos la, las constituciones, y las leyes secundarias que vienen, eh, digamos, después de, de, la, de la ley primaria. Eh, otra clave hermenéutica es el desarrollo económico. Es decir, si, y eso no hay que, esto no es una cosa así como abstracta, hay que tener cuidado en eso, yo siempre digo a la, a la, a la feligresía y a la población que no hay que dejarse llevar por la propaganda, sino que es muy fácil ustedes, eh, si, si, si uno pudiera pues, pensar cuánto valía eh, un dólar de tomate, es decir, cuál es el valor que tenían los tomates hace dos años, va a notar que eran 18, 18 tomates. Usted vuelve a comprar este, dos años después ese mismo dólar de tomate, no le van a dar 18, le van a dar aproximadamente 6, si no me equivoco, entre 6 y 5 actualmente. ¿Qué quiere decir esto económicamente? Que su capacidad adquisitiva se ha devaluado eh, si usted divide, ¿verdad? 18 entre 6, ¿a cuánto le sale? A 3. Entonces se, ha, se le ha devaluado prácticamente el 60% de su capacidad adquisitiva. Es decir, que con un dólar no va a poder comprar 18 tomates, sino solo, solo 6. Eso es lo real. O sea, no, no hay que perderse en otros conceptos. Entonces, el segundo indicador es el, 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 el nivel económico que accede la persona. Y eso es bien complejo, porque yo solo he citado los tomates. Pero si una persona quiere hacer una, un viaje de vacación de un mes a otro país, a Europa, hay. Una altísima cantidad de personas en El Salvador que no lo van a poder hacer por su misma capacidad adquisitiva. O sea, no es solo los tomates, son cosas más complicadas. Pero uno debe ver el segundo indicador en modo muy concreto. No apasionarse ni, ni, ni dejarse llevar por sentimientos políticos porque ustedes no comen política, ustedes comen tomates concretos. Eso es muy interesante no olvidarlo. Y hay más indicadores: el tema de la salud. Si usted solo puede llevar a sus hijos al, al, al sistema público y el sistema público, sus mismos representantes le están diciendo que hay deficiencia de, de medicina, usted ya sabe que al llevar a sus hijos al sistema público ya sabe de antemano que se va a topar con la deficiencia de los medicamentos, además de la fila que va a esperar si el tratamiento es más especializado. Por tanto, en segundo lugar, en el tema de la salud, usted no va a acceder al sistema privado. Porque eso es muchísimo más caro y ellos sí pueden adquirir las medicinas, porque al pagar los seguros usted está pagando anticipadamente las medicinas que le van a dar. O sea, los indicadores son los básicos para hacer la hermenéutica, ¿verdad? Eh, se respeta la ley, la economía anda bien, la salud está bien, la educación está bien, etc. Eso es lo que define el estado real de la patria, no el desfile. Es que fíjese, padre, que el comentario que surge acá sobre la parte cultural. Es porque aquí estuvo la semana pasada Oscar Picardo. Ajá. Y él eh, estaba dando unos elementos sobre la última encuesta que sacó la unidad Francisco Gavidia. Y él sacaba algo diciendo lo siguiente. Él dijo que el presidente Bukele mantiene niveles de popularidad tan altos en el país todavía, a pesar de todo, y dijo, y sacó un elemento, hay como tres elementos, dijo, pero un elemento, y la gente. A mucha gente se, se, se mostró así como escandalizada porque escuchó que, que dijo que en la encuesta se, se sacó esto: de que es como pasar a un estamento ya cultual, dijo él, sobre el presidente. O sea que muchas personas lo están viendo de esa manera, lo, eh, como, como el que les va a resolver sus problemas, que la gente sigue confiando, poniendo la esperanza en él. Pero usó esa palabra, el culto que se le está haciendo al mismo presidente. Ah. Sí, pero es lo mismo. El libro de Manuel Acosta, Culto al Emperador y Pax Romana, es porque al Emperador Augusto eh, no le molestaba que el movimiento cristiano empezó a llamarle a Jesús que era divino. Le, le puso prerrogativas divinas a, a Jesús. Entonces el Emperador desde hace unos tiempos eh, se decía el divino, ¿verdad? El divino le decían, ajá, porque era tan poderoso que la gente le atribuía no todos por supuesto y él mismo se auto comprendía como con prerrogativas divinas verdad entonces eh, eso es lo que sucede y lo repito cuando un estadista no logra resolver los problemas apoyándose en la ley debe recurrir a Dios eh, es decir eh, a una persona representante de una institución histórica política social se le pide que lo resuelva a ese nivel es decir Dios no puede venir a hacernos el trabajo que nos corresponde a nosotros. O sea, mi responsabilidad yo debo resolverla como persona racional. Y, y como sacerdote recurro a Dios en aquello en que no puedo resolver eh, personalmente. Pero si yo debo resolver mi economía, si yo debo resolver mi educación, mi ética profesional, eso no me lo, no me lo resuelve Dios. Dios me da la vida y la inteligencia. Y yo debo saber aprovechar eso. Entonces a estos gobernantes y a estos dirigentes políticos Dios les ha dado vida e inteligencia, espero, y deben saber aplicarla con pertinencia, con prudencia y respetando además la ley. O sea, recurrir a Dios es un subterfugio, es una excusa para no asumir la responsabilidad que les toca en el presente histórico. Eh, en cuanto al presupuesto, pues sí, evidentemente, eh, esto es lógico, esto se lo podemos criticar. Pero es coherente. Si yo dedico más eh, presupuesto de la nación al ejército, a la propaganda, y no a la salud, esto es coherente. O sea, aquí yo no veo ninguna confusión. O sea, quiere decir que el Ejecutivo, su interés lo centra en la protección, ¿verdad? Y también en la propaganda. Y por consiguiente va a descuidar la salud, va a descuidar la educación, va a intentarlo. Eh, eh, va a intentar convencer a la población de que eso no es así, pero bueno, repito, ¿verdad? basta confrontarse con la realidad y ya el argumento queda desmontado. Pero hemos visto casos, por ejemplo, padre Chopin, hoy se, han hecho una, se ha hecho una evaluación de la, del uso del Bitcoin, por ejemplo, Cristosal hizo una evaluación y dice, Cristosal, si no me equivoco, que el 85% de las personas... No está de acuerdo, no favorece el uso de, de esto porque no lo, no lo utiliza. Que las transacciones que se han hecho, la gente, ese 15% lo, lo hizo porque le, le dejaron un dinerito ahí y lo sacó, lo tuvo que sacar, los 30 dólares, y que eso lo motivó a conocer sobre eso. Pero que de ahí nada más. Ese es un caso que aparece, eh, hablando de dinero, hablando de presupuesto. Otro, hoy se dice, hay una contratación de los servicios. No es una alianza, es una contratación de servicios entre el gobierno de El Salvador y Google, ¿verdad? Esta cuestión de, del Internet, y dice, son 500 millones. Cuestión de prioridades en este país. Así es, y este ejemplo que acaba de poner es la, es la narrativa dominante, pues está al revés. Es decir, que los efectos que tuvo en, en, la, en el consciente dominante no fue lo que se esperaba. Y es uno de los ejemplos más claros, el del archivo Wallet y la ley Bitcoin, para demostrar qué cosa es la realidad histórica. Una cosa es la parafernalia, lo que ya dijimos, el aparato propagandístico, y otra cosa es la realidad. Entonces, la estadística te dice que solo el 15% podría estarla utilizando, efectivamente. Entonces, el otro 85% no. Entonces, esa es la realidad. Es decir, en este momento, en ese caso concreto, la realidad histórica. Eh, se impuso sobre la narrativa dominante. Es decir, no, mira, esto no, no es real. O sea, realmente ese 15% que tú dices que te está oponiendo también es real eh, en, en ciertos casos tuyos, en ciertas decisiones que tú tomas y que son eh, hasta cierto punto equivocadas, porque nadie sabe exactamente por qué se hizo la ley. O sea, eso lo que nosotros vemos no es toda la realidad. Puede ser que ahí se esté moviendo mucho dinero que nosotros no sabemos eh, cómo controlarlo. Esa es otra cosa. Y a propósito de eso, este también eh, los periodistas, yo nunca he visto una investigación, fíjate, eh, fíjese Don Julio, respecto del, de, de cómo se movían ciertas, ciertos dinero de unas plataformas que se llaman GoArbit, que movieron mucho dinero hacia la, hacia el archivo wallet, porque no, no cobraba impuestos, o no cobra impuestos. Entonces, este, las otras wallets que se utilizan para mover dinero de las distintas plataformas. Eh, suelen cobrar una comisión. en este caso, no. para los salvadoreños, entonces, eh, hubo toda una propaganda de esta institución goarbit, y que creo que hasta la fecha no he visto una, una investigación profunda en los periódicos. pero si se hiciera, eh, hay ahí una, una, una estafa altísima. entonces, eh, bueno, yo solo dejo ahí la, la inquietud. Okay. verdad? Eh, creo que villalona te puede explicar. porque él es dominicano, okay. y creo que la matriz de esa plataforma es dominicana. Okay. Eh, bueno, entonces eso era lo de los comentarios. Ok, okay. vamos a hacer una, la última pausa y voy, cuando regresemos le voy a preguntar al padre Chopin sobre algunos elementos que están sobre su mesa. Hay dos elementos aquí que quisiera que habláramos. Aquí tiene un libro uh -huh. y aquí tiene una bolsita también curiosa. Eh, que la bolsita y para que la vea la gente. No, pero esta es una sorpresa. ¿verdad? Es una sorpresa. Lo... Miren, esa bolsita, de eso le voy a preguntar al padre Chopín cuando regresemos. Sobre es la evidencia, el libro, es la evidencia. Y sobre la bolsita que ha traído esta mañana. Siempre pasa, antes de venir para acá, pasa comprando algo el padre Chopin. Así es que vamos, vamos a hacer la pausa. Quiero saludar a mi buen amigo, el famoso. Kevin Méndez con su renta de vehículos, ahí está el famoso Kevin, siempre viajando al aeropuerto a traer un salvadoreño. Le llaman con mucha confianza a ese teléfono, él contesta y le dice que necesita un vehículo, una camioneta 4x4, un pickup, una minivan, un sedán. Y dice, bueno, ¿qué necesita? Y empiezan a hacer el, los, la negociación con las personas que vienen de cualquier lado del, del mundo o aquí en el país y al final hacen una buena relación con el famoso Kevin Méndez se van a echar las pupusitas, platican, hacen negocio, por supuesto, y la gente se siente tranquila con un vehículo completamente asegurado, una atención personalizada de nuestro buen amigo el famoso Kevin Méndez que va a los bancos, lo saludan, va al supermercado, lo saludan. Usted el famoso Kevin. Bueno, ahí está. Háblele con confianza a nuestro buen amigo el famoso Kevin Méndez. Hacemos la última pausa, y ya regresamos con las lo que tiene en la mesa el padre Juan Vicente Chopin. Gracias por sus comentarios. Gracias por los debates que tienen en las redes sociales sobre esta intervención de esta mañana. Ya regresa. Encuentro con Julio Villagrana. Si buscas un transporte seguro y económico, Kevin Renta Autos es tu opción. Tenemos disponibles para ti camionetas 4x4, pickup, minivan y sedán. Llámanos. Encuéntrenos en Facebook e Instagram, como. Búscanos en nuestra página web. Su amigo Kevin, aquí los espero. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos en el último bloque de encuentro con Julio Villagrán y vamos a correr porque tenemos un montón de cosas aquí que queremos, queremos preguntarle al padre Chopin aquí. Mucha gente saludando. Saludos desde Virginia, saludos de Estados Unidos. Mucha gente. Tomás Barquero Escobar dice saludos y bendiciones. Don Julio es invitado desde Zulután. Daisy Shakespeare, feliz día a ambos, siempre tan precisos. Sus análisis, padre, Denis Hernández, en El Salvador todo es cuestión de tiempo, nada dura para siempre. Uh -huh. Lamentablemente, uh -huh. ahora los ojos y el corazón del gobierno está en crear una fuerza represiva. Julio García, qué lástima, cuánta gente inculta sin educación, nacidas en los matorrales, no tienen la capacidad de escuchar opiniones diferentes y reales a las burbujas que los políticos hacen querer y soñar a sus adeptos. Rolando Castillo, la carencia de conocimientos básicos de la mayoría de la población nos hace caer o no salir de los problemas de la corrupción de parte de los políticos actuales. Holidor dice, si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, dice Albert Einstein. Alex Jiménez, el hospital más grande del mundo es la Feria Internacional, ahora es Parqueo, nos costó 180 millones de dólares. Dice, la perrera nos costó 150 millones de dólares y nos mintieron diciendo que eran las ganancias del Bitcoin. Después se aclaró que fue un préstamo del Bce Buenos días, don Julio. Y al padre, me gustaría saber la impresión sobre el anuncio de temor y miedo que está promocionando el gobierno sobre las pandillas. Ah, sobre el último spot. Buenos días, don Julio. ¿Considera el padre que un país dirigido por el Papa sería un ejemplo mundial? Le preguntan. Y también tengo un comentario por acá. Dice. Roberto Fuentes, buen día, gran programa, excelente. Saludos al padre Chopin y a usted. Bueno, ahí tengo un montón de comentarios, padre, pero quedamos que yo le voy a preguntar sobre los elementos también que tiene en la mesa, pero vamos a ver. Sí, fíjate, quedó también la pregunta anterior por, por honor a la didáctica ¿Sí? de lo de los que llevamos sobre qué hemos construido después de la independencia. ¿Sí? Puede ser rápido. Eh, bueno, lo, en cuanto. Alguien dijo todo es cuestión de tiempo, es cierto. Eh, en política no hay, no hay realidades eternas. Los políticos se remiten a realidades eternas, pero en lo histórico no hay nada eterno, nada. Y eso los imperios que han durado cientos de años, ¿verdad? Siempre caen. Eh, bueno, no estamos pidiendo la ruina para el país, pero sí estamos pidiendo un ejercicio de ciudadanía activa y racional también. Es decir que... Mmm, eh, cuando hablamos de la cuestión del tiempo, por ejemplo, es bien interesante. ¿Cuánto tiempo llevamos ya del, del actual gobierno? Ya llevamos. Ya más de cuatro años. Más de cuatro años. Entonces, la cantidad de promesas que se hicieron, que no les vamos a hacer la lista, pero sí existe una lista larguísima, no se han logrado. La mayor parte, casi diría yo, que debían dar. No lo puedo medir, pero se podría medir. Por el 90% no se cumplieron. Entonces, van a requerir otro periodo. Y ese otro sí. periodo no va a ser suficiente. Y van a requerir otro periodo. Entonces, la cuestión del tiempo, como la cuestión del tiempo en términos reales y electorales pasa por las manos de los votantes. O sea, aquí no es el tiempo como categoría filosófica, no. Este es el tiempo histórico electoral. Por consiguiente, me gustó esa frase, todo es cuestión de tiempo, es decir, ese tiempo va conjugado con el análisis eh, eh, concienzudo que hagan las personas y ellos van a decidir. Y la primera supuesto... Dando por supuesto de que no va a haber un fraude electoral, quiero poner esa premisa. Dando por supuesto que no va a haber un fraude electoral, esta votación le va a arrojar concretamente cuál es el estado actual de la situación política del gobierno actual. Fraude electoral puede ser que el presidente actual busque la reelección? No, 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 no me refería a nada concreto. Eh, así como lo ha señalado, sino que, a, a que haya un intento de manipular, qué sé yo, ah, okay. algún tipo de resultado. Eh, y luego, en la carencia de conocimiento, yo escucho bastante eso, es decir, de que las personas no tienen un nivel cultural suficiente, incluso algún analista se exaspera y se desespera y, y, y dice que la población no está votando correctamente. Fíjate que yo tengo una opinión en cierto punto distinta, aunque siempre yo voy... Eh, proponiendo que se mejore la cultura, porque ciertamente los niveles culturales son los que posibilitan cierto, eh, cierta posibilidad de maniobra de los que están en el poder. Pero eh, yo no estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que la población vote erráticamente, no, la, la población responde a un deseo de mejora. Y el único modo que tiene legal para... Expresarse es el sufragio. Y, y menos todavía, porque el sufragio es una, un concepto amplio. Es, es más restringido, es solo votar. De hecho, casi nunca se habla de eso, de lo que significa eso. Entonces, en, en, lo, en, los, en las democracias incipientes como la nuestra, el voto es lo único que queda, prácticamente, porque no hay plebiscito, no hay otra forma de referéndum, no hay modo de expresarse. En, otras, en otro sentido, más que sobre el voto. Por consiguiente, las personas van y votan, y yo creo que sí, votan con deseo de mejorar. ¿Por qué? ¿Y cómo lo podemos demostrar? Bueno, porque votaron por el PCN en su tiempo, que era casi partido único. Votaron por Arena en su tiempo, que llegó a ser un partido eh, fuertísimo porque unió oligarquía con, con pueblo, ¿verdad?, eh, bastante elemental votaron por el FMLN y ahora han votado por nuevas ideas lo que no se entiende es por qué interpretan los acuerpados en nuevas ideas que va a ser distintos que los otros no sé de dónde han sacado eso claro en la propaganda lo mantienen que dicen no esta cosa es distinta nunca más se, nunca antes se había visto en la historia pero cómo no si sí se ha visto en la historia la población votante y pensante pasa factura lo que está es dando tiempo eso me parece a mí lógico. ¿Cuánto tiempo va a dar? Esto sí que nos pone un poco en ansia, ¿verdad? Porque lo mejor sería en un estado democrático moderno es que no se dé mucho tiempo. Es decir, que se tome la decisión. Por ejemplo, la población tiene en sus manos en este momento de eh, afectar el estado actual del de gobierno municipal. Y lo va a hacer. Por eso es que ellos calculan y dicen, no, reduzcamos los municipios pasando por encima de todo el, el bagaje cultural que eso tiene. No les importó la tradición cultural, la identidad de los pueblos, sino que no, mira, deja eso, aquí nosotros vamos a la, a la parte pragmática. Eh, 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 evitemos el impacto que eso va a tener, entonces reducir los municipios. Pero de todos modos la proporción se va a aplicar. Si tienes 100 municipios, te va a impactar en la estadística respecto de 100 unidades. Y si tienes 50 municipios, te va a impactar más porque se va a aplicar sobre la mitad de las unidades. Eso es lo primero. Lo otro, la población tiene la potestad de equilibrar la Asamblea en este momento y decir, bueno, mira, no, este, ya esto va por una deriva muy autoritaria, entonces pongámosle un freno. La población puede hacerlo y votar en cuanto a los diputados. De nuevo hay estrategia para concentrar en San Salvador los votos, etc. Pero de todas maneras las personas pueden votar y, y supuesto de que no haya ningún tipo de, de malicia en el voto, en el, de fraude, se va a ver ese tipo de, 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 de efecto. ¿Cree que la realidad de la gente se puede imponer sobre lo que el doctor Picardo nos explicaba acá, la parte sentimental, la parte emocional de un pueblo que dice, ay, qué bonito lo que veo ahí en la televisión, voy a votar para que sigan así las cosas? ¿Se va a imponer eso a la realidad que la gente puede estar viviendo como lo que vimos al principio en un Bueno, la pregunta es, es compleja. Tal vez la formulación sea compleja. Eh, o si la formuláramos de otro modo, ¿Sí? tal vez, ¿verdad? Eh, o sea. La sí. gente va a votar más. De, usted dice de manera práctica, pragmática. La gente va no, a votar no, más. Yo, con... No, yo deseo que así fuera. Ah, ok. La gente. Pero usted cree que en estas próximas elecciones la gente va a tomar estos elementos de su realidad, de todas estas cosas que se han visto en la realidad que la gente uh -huh, está uh -huh. padeciendo, o va a votar por los muñequitos y por las cosas que le pueden estar poniendo. No, no, eso es bien fácil. O sea que el que está en el poder, instalado actualmente en el poder, y cualquiera que está instalado en el poder, va a usar un aparato de propaganda para convencer a las personas de que voten nuevamente por ellos. Ya. Por ley científica hay un porcentaje de esa población que no va a votar, es decir, sobre todo en las clases medias eh, y medianamente ilustradas, muchas de esas personas ya no van a votar de nuevo en el mismo sentido. O sea, el voto se va a repetir eh, justamente en los estamentos que permitan que la propaganda les afecte, que son las personas que yo veo muchas veces, verdad. Yo veo pues al muchacho que me lava el carro está siempre viendo videos de de, de, del oficialismo, ¿verdad? Pero veo otros amigos que votaron también por él que ya no están haciendo eso. Y ya, ya discuten bastante la situación. No tienen opciones mejores, pero por eso repito, es bien importante que los periodistas también este, no induzcan, pero sí aclaren dónde se puede incidir. Y se puede incidir en dos niveles actualmente. En el gobierno municipal, que es lo que fortalece las democracias. Ellos la, la debilitaron al reducir el territorio de participación, no el territorio físico, topográfico, sino el territorio de participación, ellos han debilitado la democracia, con lo cual, pues, es fácilmente demostrables que la democracia es, es la excusa para estar en el poder, pero no es el propósito principal, porque ni siquiera utilizan la palabra democracia cuando hablan, en la, en la, en la retórica, no les gusta, no les cae bien. Y en segundo lugar, eh, al debilitar, el, el otro aspecto donde se puede incidir es en la en la asamblea, ahí sí es delicado y ahí sí se puede poner nervioso el oficialismo, si los números no le cuadran. Entonces la población, eh, si se deja llevar por la propaganda, la misma propaganda oficialista va a llevar a la oposición a que piense en cambiar al presidente. Y parece que lo está logrando. No, la clave está en, en donde se hacen las leyes, porque si yo soy demócrata y me interesa la democracia... Yo voy a pedir que el estamento que haga las leyes esté equilibrado. Que sea otro presidente, no me interesa. Pero donde se hagan las leyes, ahí sí tiene que estar amarrado. Porque si no, se nos desbanda el país y ya caemos en otra situación. Okay. Usted me preguntó qué habíamos construido eh, con, los, con, con la independencia. Yo creo que tenemos una democracia incipiente. Una democracia incipiente y en peligro, ¿verdad? Como decía... Mi amigo, el firmante de los acuerdos de paz que ya murió, este. Cañas. Cañas, hombre, decía, tenemos la, la paz, decía, en, en cuidados intensivos, decía, la tenemos en la UCI. Y efectivamente, tenemos una democracia incipiente que logramos, ¿verdad?, con mucha dificultad y parece que hemos retrocedido. Eh, hemos retrocedido porque como hemos mancillado la Constitución y si se concreta que el Tribunal... Eh, electoral inscriba al candidato que está en la presidencia actualmente, entonces sí se va a materializar el retroceso. Pero todavía va a faltar el, el, el resultado de la votación. Ok. Padre, ajá, ¿quién tiene la mesa? No, cuenta? mire, es que aquí ando el libro de, del padre Rogelio Poncel. Padre Rogelio Poncel. Y si yo vive, le digo... A, y, vive, y vive allá en Oriente, entiendo. En Morazán. En Morazán. En Morazán. En Morazán vive, bueno, vive en una localidad, ¿verdad? De Morazán. Se llama Granito de Mostaza, es un libro donde está recogida la metodología que ellos utilizaban para trabajar, que utilizan para trabajar también, que utilizaron durante la guerra y que utilizan en las, comunidades. En las comunidades de base. Y además tiene las homilías de él y fotografías, ¿verdad? Tiene fotografías, ellos han seguido trabajando, eso me gusta. O sea, ellos no se afiliaron a un, a un partido en el sentido de depender de ellos, sino que siguen trabajando, ¿verdad? Él es belga. Es belga. Eh, vea, si lo traemos Vamos a traerlo acá. Yo, le, qué más? yo, yo le puedo decir, comprometamos. No, comprometamos al padre Rogelio Poncel Ajá. para que venga a encuentro con Julio Bien. Ahí, lo, está imagen, lo, lo mire, pueden, ahí está la imagen. Lo pueden encontrar en, en el Arzobispado y, y en la cooperativa de los sacerdotes. Nosotros lo distribuimos ah, okay. también. En el, la sobre la primera calle Ponía. Y en el Arzobispado también se pueden encontrar. Sí, sí, creo que A está, ver qué otra cosa nos trae, padre. Ah, no, es que como estamos hablando de, de, de la desigualdad. Estamos viviendo, yo siempre que Dios voy a llevar evidencia, porque si no uno <laughs> la gente no le cree, hombre. No le cree, no, no ¿Cómo le no? Cree. ¿Cómo no la gente a usted le cree? No, hay alguna parte sí que sí cree. Entonces, un whisky, fíjate, un whisky. Y esco, un whisky. Pero no, la elección no es a, al azar, sino que lo he escogido, yo sé por qué. Eh, ¿Cuánto cree que cuesta esto? Creo que no lo ha visto el precio. Una cora puede ser. Una cora, no, hombre, una cora no. Eh, la gente sabe, fíjate que diéramos un concurso y sí, regal, sí, le sí. regalamos un libro. <laughs> Está 75 en whisky. Le quité ahí. 75 el, centavos. Le whisky. quité el. el, el sáquelo, padre, lo, sáquelo para lo, que lo vea la No, gente. le quité este, la, la, la etiqueta del súper para que no tengamos problemas. Sí, para. Sáquelo para que la gente vea que no es aguacate, pues. No, 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 no. Y escogí el más pequeño que había en el. En sí, el, sí. En el, Mira. Ahí está. Este le dicen whisky negro, creo que le dicen. Es verde, oscuro. 75 no. centavos. Ahora bien, eh, yo lo traigo porque este en un país tropical que un whisky cueste 75 centavos es una cosa escandalosa. Tú pones esto en la tierra y esto te da un, una liana, un bejuco y te puede dar hasta 100, 150 whiskies. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué en un país eh, tropical donde estos frutos, estos frutos crecen al, al natural tienen un precio tan alto, 75 centavos? Es que tienen un precio así porque la naturaleza no le pone precio a las cosas y los indígenas tampoco le ponen un precio alto. No, el precio se lo ha puesto el mercado, porque no se está este, aportándole a la agricultura en El Salvador, eh, no se está implementando una agricultura desarrollada tecnológicamente. O sea, aquí llevamos no solo de este gobierno, llevamos cantidad de claro. gobiernos que los campesinos están olvidados prácticamente. Pero ¿y cuál es el efecto? Ah, bueno, que hoy nos tenemos que pagar nosotros un whisky. Ha llegado a valer este 90 centavos una cosa de esta. Si usted va a un mercado y a una viejita se le dice, ¿cuánto vale el whisky? 75, quizás reaccionamos diferente, ¿verdad? Que una viejita con un canastito ahí y nos diga, mire, vale 75. le, le piden rebaja. Le piden rebaja. La a... gente le pide rebaja, pero va mínimo. a estos supermercados, no piden rebaja. No piden rebaja. Me dolió comprarlo anoche, pero. Necesitaba traer una evidencia, no. Este, el tema económico no, no es un asunto de parafernalia política, de desfiles de patrióticos. La, la economía hay que resolverla cada mes, cada semana. Por consiguiente, no, no metamos en la cabeza de las personas una propaganda que no es real, que no está en la realidad de las personas. Yo creo que la gente entiende esto. Claro. Padre, gracias por estar con nosotros. Bueno, un placer. Solo quería decirles que ¿Sí? la Universidad Don Bosco eh, va a hacer su feria de posgrados el 11 de, 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 aquí me equivoqué, yo creo que es de octubre, de 6 p.m. a las 6 p.m. Luego le, le doy yo okay, la, la los información, datos, exacto, verdad. La feria de posgrados. De posgrados, sí. Siempre está en la Don Bosco. Siempre estamos ahí. sí. Y siempre. en la UCA. Eh, a veces damos también ayudamos con la UCA. Con la UCA, okay. Sí. Bueno, tenemos ganador de los libros de esta mañana, de martes 19 de septiembre. Vamos a ver la imagen. Ahí está la imagen del ganador de los libros de esta mañana. Buenos días, saludos y bendiciones desde el barrio San Jacinto. Podrían regalarme para seguir aprendiendo el libro de la historia del Salvador. Gracias atentamente, Guillermo Saldaña. Ahí está, Guillermo. Tengo un paquete de estos, pero la historia del de Salvador, sí, eh, equipo maíz, ahí la ha puesto a disposición de todos ustedes. ¿Verdad? Ahí está Equipo Maíz. Bueno, así terminamos esta mañana. Está es el ganador de los libros de esta mañana, de martes 19 de septiembre. Los espero mañana, mañana estará con nosotros Jorge Villacorta. Mañana miércoles estará Jorge Villacorta, el político. En la vez pasada lo tuvimos y tu, fue un éxito aquí eh, la opinión de nuestro buen amigo Jorgito Villacorta. Mañana no puede perderse, vamos a analizar la coyuntura política de nuestro país. le voy a leer el último fragmento por favor, padre, por del favor. patriotismo de Monseñor Romero. Patriotismo Mira. de Monseñor Romero, vamos sí. a no, Dice Monseñor Romero, no se puede pensar que manden menos y que impongan su voluntad con la anuencia omnímoda a la manada de ovejas. Es necesario que el salvadoreño sacuda su marasmo y su apatía. El miedo lo apabulla, pues teme las represalias de los pocos que manejan a los millones. Que deje el salvadoreño de ser manada o hato para que entre en el rol de los hombres libres mediante el uso de sus derechos que nadie, na, nadie ni nada le puede restringir. 1962. Qué fuerte. Así Qué fuerte. Es. ¿Y eso dónde no lo encontramos, padre? En el Chaparrastique, en el periódico Chaparrastique de, Ahí estaba de, publicado. de San Miguel, sí. Ahí estaba publicado. ¿Y, ¿Y aquí la gente lo puede buscar en Google? Eh, sí, en mi, en mi blog tengo un artículo donde están todas las citas. Eh, patriotismo de Monseñor Romero en su blog. Sí. Ahí como Juan Vicente Chopin mi, lo podemos no, encontrar. Misionología contemporánea. Ah, mis, mi, misionología contemporánea. Ahí lo podemos encontrar. Sí. Perfecto. Gracias, padre Chopin, bueno. por esta mañana de cátedra que hemos tenido con el padre Chopin. Ahí están. Vamos a invitar al padre Rogelio Poncel. ¿Lo vamos a tener aquí? el bueno, padre le vamos a comprometer que lo traiga para que nos presente su libro. Es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana. Pase con día.